Échalos ahí al traste. Échalos a la canasta. Todos los juguetes. Ey, Mía, este. Junta eso y ponlo en la canasta. Muy bien, bravo. Ya acabo de juntar sus juguetes. ¿Te vas a bañar en la alberca? Sí. Vamos a esperar a tu hermano, ¿ok? A que te zambutes. Zambútete pues. Una, dos, tres. ¡Córrele! Una, dos, tres. ¡Ay, Dios! Y bueno, chicas, bienvenidas a un nuevo video. Soy Saraí. Para las personitas nuevas que van llegando, bienvenidos y bienvenidas sean todas ustedes. Oigan, el día de ahora es viernes y hoy fue puente, hoy no tuvo clases Monse, así que desde temprano he tenido la mañana muy ocupada con ellas y no he hecho absolutamente nada de limpieza. El día está muy caliente. Como pudieron ver, traía a Mía en pañal porque le cambié su pañal sucio y le quise poner el nuevo con ropita y no quiso ropa, chicas, no quiso ropa porque tiene mucho calor. Y como pueden ver, pues yo ando con blusa de tirantitos y con un short también cómodo, porque la verdad que ponerme pantalón ahorita, pues no, aparte que no voy a salir a ningún lado. Y pues sí, chicas, el día de ahora vamos a hacer de comer lentejas, así que ya las tengo ahorita cociéndose. Las niñas, como pudieron ver, se metieron a la alberca un rato. La verdad que no se las había mostrado la alberca, pero ya tengo varios días, varias semanas, como unas dos semanas con la alberca. Se las estuvimos comprando por Mercado Libre a mi esposo, porque ya sabemos que vienen las calores, chicas, y no puedo estar llevándolas diario pues a la alberca. Aquí hay unas cerquitas de mi casa. Pero de todos modos, como que, pues sí vamos ahí, pero no así que de diario. Y la alberca, la verdad que diario se mete en un ratito. Mía se mete siempre entre 1 a 2 de la tarde. Se baña en un rato, la saco, y ya se duerme un rato. O sea que la alberca la cansa, aparte pues que se bañan y se divierten un rato. Vamos a hacer ahorita la mezcla que se le pone a las lentejas, porque ya casi están. Entonces pues comencemos y sigamos con este video. Quédate conmigo, espero que te pueda acompañar en tu día, entretenerte, motivarte, pero espero que me puedas acompañar. Así que comencemos. Ok, voy a comenzar por partir lo que es salchicha y jamón para estarlas guisando. Y ya de ahí vamos a picar la cebolla y un jitomate. Es lo único que yo le echo a las lentejas. Ponen chile a esto, pero yo no le pongo porque comen las niñas, así que le voy a estar agregando consomé de pollo, chicas, para darle sabor. Y ya que esté esto, lo vamos a vaciar.
fresca como una lechuga. Ya ahorita va a comer porque ya mero va a estar su comidita. La otra está allá y están viendo la de la Cenicienta. La Cenicienta 2. Igual que siempre. Uy, qué rico. ¿Salió rico? Uy, sus lentejitas. No suelta el peluche ni el chupón. Siempre viene a comer acá. Véanle la boca qué pintada está. Se la pintó la hermana. La trompa, la trompa, la trompa. Ay, qué bonita el trompa. Come, mi amor. Y bueno, ya hace un chorro de minutos que acabamos de comer, pero ustedes saben, andaba procesando esto de los alimentos, andaba pues esperando a que la comidita se bajara. Las cobijas las estuve tallando, esas las quité ayer de la cama de Allison. Probablemente se los comenté en el video anterior, así que ahorita las voy a estar tendiendo y me voy corriendo a recoger el comedor porque me hizo su desastre. Tiró todas las lentejas que le sobraron y hizo su desastre, así que... Así está el comedor ahorita. Mía tiró las lentejas. Vean, es las que le sobraron y así está el piso. No me gusta tenerlo así, es por eso que diario ando barriendo. Voy a recoger aquí y en la cocina nada más me falta lavar los trastes y darle una limpieza pues a todo el fretil. Y me quiero apurar porque quiero hacerme las uñitas, quiero acomodarme mis uñas, chicas, y acomodarme la de los pies, hacerme un pedicure porque pues ya hay cuerito por ahí muerto y hay que quitarlo. Y bueno, en lo que yo limpiaba el comedor, Allison me ayudó a lavar los trastes y me ayudó bastante. Aventajamos bien rápido a la limpieza. La verdad que hay días que sí, yo hago una cosa y ella hace otra cosa. Y ya pues juntas hacemos un equipo y terminamos súper rápido. Y bueno, aunque me ayudé a lavar los trastes, lo único que no le gusta lavar son las cazuelas o las ollas, así que ahorita voy a terminar de lavar y limpiar la tarja porque siempre me la deja bien charpeada de jabón o de comidita. Y pues bueno, yo acabo de hacer toda la chamba aquí y nos vamos a terminar lo último que falta de limpieza. Bueno, ya tengo trapeado lo que es la cocina, el comedor. Monse me está ayudando a trapear lo que es la sala y pues todo este pasillito que es lo que más ensucia, chicas, de la casa, porque es donde más permanecemos. Los cuartos nada más los barrí y es todo, esos no se van a trapear. Ah, y el baño se va a trapear porque ya lo barrí. Y pues ahí está la muñeca ayudándome, creo que
Es la que va a trapear de aquí en adelante porque le gustó muchísimo el trapeador. Desde la tarde tiene diciendo, yo voy a trapear y yo voy a trapear y ya vas a trapear. Y me vio que ya estaba barriendo y ya rápido se fue a acomodar. Pues el bote es súper práctico, ella lo hizo. Yo nada más le agregué unas gotitas de jabón con Fabuloso para que pues oliera rico y al mismo tiempo se lavara el trapeador pues en el bote. Entonces pues sí, voy a esperarme tantito para meterme a bañar y ya de ahí hacerme las uñitas y los pies mientras voy a poner a cargar el teléfono porque ya se me está descargando, chicas. Entonces ahorita las veo. Y bueno, ¿qué creen? Pues ya al final no me hice las uñas, me metí a bañar súper rápido porque mis amigas pasaron por mí, estaban la feria, los juegos y estuvimos llevando pues a las niñas a que se distrajeran un rato y la verdad que sí, pues ya disfrutamos la noche, lo que quedaba. Y ya no les pude grabar, pero hasta aquí quedó este videito. Espero que lo hayan disfrutado. Creo que quedó cortito, pero se los comparto con mucho cariño. Les prometo que para la próxima ya va a ser un videito un poquito más largo y más motivador. Entonces, sin más que decir, chicas, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y que Dios me las bendiga enormemente. Hasta luego.